un club de amigos especiales y un ambiente extraordinario en un entorno espectacular. Lo conocí en una concentración que hubo en Gandía. En Gandía hubo una concentración de Vespas y yo bajé, porque yo soy del Vespa Club, ¿no? Y bajé allí. Y la verdad es que fue Juanjo Torrente precisamente, ¿no? Que ahora pues está un poquito pues comiendo. Nos repartieron unos flyers de publicidad de que iban a hacer la primera vuelta de Ibiza. Y la verdad es que yo no hice mucho caso, porque estábamos todos comiendo. Y bueno, pues bien, me lo guardé y ya está. Pero luego cuando fui por la noche a casa lo vi y yo dije, esto no me lo pierdo. ¿Y cómo son las cosas? Que esa misma noche me apunté. Con una cosa muy curiosa, al día siguiente, que yo estaba en la empresa, me llamó un notario diciéndome, oiga, usted es Joaquín Sandoval, con DNI, y esto se va a grabar, algunas cosas. ¿Esto qué es? ¿Que habré hecho mal? Porque me había apuntado y dice, no, es que hasta hoy, o sea, ese día se cerraba, había un sorteo de que uno le tocaba el viaje de la Vuelta a Ibiza gratis y me tocó a mí. Desde una moto he venido alguna vez, pero desde una moto creo que no, y me ha gustado mucho. Y además es que es... Sí, la conocía, pero como hoy hemos ido por sitios donde igual es montaña, que después playa, que se ven las dos cosas, a veces desde ciertos puntos ves las dos. Genial, no sé, me ha gustado mucho, mucho. La mia di Vespa è uno stile di vita. Quando sono lì sopra mi sento libero, i pensieri si spengono, c'è passione, amicizia, conosce nuove persone, che sia italiani che siano stranieri. Io tengo un tamaño importante per una Vespa. Y a todos los amigos que me dicen, ¿pero qué moto tienes? Una Vespa. ¿Pero cómo vas a ser tú la Vespa? Digo, va, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Esto es... La vida es muy corta para beber mala cerveza y tener motos feas. O sea que... Por supuesto. Pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.